Ya, Luis, mirándome. Bueno, de manera particular estoy con un padre. Todo el que nació en Los Minas es hijo de Carlos Sánchez Toré. Gracias, gracias. O en, también en su defecto de Héctor Díaz. O sea, pues aquí estamos con el padre de nosotros también, que es Carlos Sánchez Toré. Bueno, Toré, ¿cómo te sientes? Bueno, primeramente, las gracias a Dios. Es un placer estar de nuevamente contigo aquí. Nos sentimos bastante bien, nos sentimos satisfechos, ya que vamos y estamos en lo que nos gusta estar. Toledo, toda una vida formando jóvenes en Los Minas, tu liga a la Sagrada Familia. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya de tantos años? Bueno, ha sido una experiencia bastante ardua, forzada, porque hemos trabajado todo el tiempo de tripa corazón. Pero creo que como liga, como dirigente, hemos tratado de hacer un trabajo y el trabajo, los frutos, ustedes lo pueden ver a nivel de profesional, estudiantil y en todos los ámbitos que se pueda decir a través del deporte. Crecimos nosotros una generación un poquito convulsa, pero siempre en ustedes encontrábamos un soporte, alguien que nos dijera, nos llevara por el camino. ¿Fue fácil para ti instruir jóvenes como en este momento que estábamos quizás con otras ideas? Mira, hay una cosa, que Dios pone todas las cosas en su lugar. Yo creo que Dios nos puso para esta actividad y la hemos escogido, la hemos aceptado con gran agrado, ¿no verdad? Y como te dije, se ha dado fruto y seguimos dando fruto. Es decir que ha sido una ardua tarea, pero nos sentimos más que satisfechos y agradecidos de Dios porque hemos sembrado y hemos cosechado también. Estamos ahora con los Diamantes. Estamos así mismo en un partido es. De eliminación. Las cosas hasta ahora no han ido bien para el equipo, pero ¿cuál es la visión de ustedes? Bueno, esto es también una experiencia. Tú sabes que también nosotros jugamos a nivel AA. Allá esta es una nueva etapa de profesionalismo. Todo cuando se empieza, pues se empieza de manera un poquito difícil, ya que nosotros tuvimos mucho inconveniente con el RNC y todo esto, y no pudimos conseguir prácticamente los patrocinadores a tiempo. El ayuntamiento ahora mismo pues nos dio la mano, nos dio una porción económica para el sostenimiento de esta liga. Es decir, es la única ayuda que hemos conseguido y un amigo, uno que salió de la liga, uno de los frutos que hemos cosechado, pues también donó una cantidad y con eso es que estamos sustentando esta liga. Hasta tanto, pero yo sé que de esto va a ser fructífero y también van a salir buenos frutos de aquí. El partido de hoy, un partido de eliminación frente a Bucaneros, ¿cuál es la visión de los muchachos? ¿Se han mantenido el ánimo dentro del equipo? Mira, yo felicito a los muchachos, porque todo ese trabajo lo han hecho también de tripa corazón. Ellos han esforzado, han tratado de hacer lo mejor de ellos. Y ellos tienen una mente positiva hoy, porque es el ámbito de ellos, jugar su pelota y también tener, como se llama la liga, una oportunidad. Yo creo que hoy vienen a Scagua a verlo y hay muchos proyectos hacia México y España y ellos están enfocados en eso. Ellos están jugando su béisbol esperando conseguir una nueva oportunidad y tú ves el rostro de ellos que están alegres. Se han pasado diversas cosas, hasta hambre casi hemos pasado este año, pero yo sé que Dios se va a glorificar y todo va a fluir como debería de ser. ¿Qué mensaje puede darle a la juventud? Bueno, que nadie le quite su sueño. Nada ni nadie le quite su sueño. Primeramente Dios. Y todas las cosas vendrán por añadidura, como dice la Biblia. Enfóquese en lo que tienen que esforzarse. ¿No verdad? Y ustedes verán que ese fruto que ustedes están dando va a ser positivo. Es decir, jóvenes, Dios le ha dado lo mejor del mundo que ese joven. Primero ese joven, eso no vuelve más. Esfuércese bien para que Dios le dé su anhelado sueño. Bueno, para